maravillosos que van a desembocar en la bahía de las Gargantas, pasando primeramente por el paladar de nuestros amigos del jurado. Y desde Cantabria haciendo un a Anfonda y los stands que están repartidos por todo el espacio de nuestra carpa. Les aconsejo que nos lo pongan en play. Estamos viendo esta partida gloriosa en esta última parte de nuestro concurso de hoy. Dale, te lo pongo yo. Vale. Y ojo, ahora entiendo por qué me pedía Joseba una explicación. Está. Antes de que empiecen a probar, ¿verdad? Vale, pues el micrófono es todo tuyo. No, pueden empezar a probarlo, ¿eh? Pueden sí. Joseba. Hola, buenas. Bueno, ya he venido primero de Santander, que es así como los chicos, y que el local que me apadrina aquí en Valladolid también es el los chicos, en casualidad. En primer lugar, quería explicar a todo el mundo que cuando un diseñador propone una evolución en el que el jugador tenga con un pecho al aire, no está diciendo que eso será posible. Lo que intenta explicar es que posiblemente para la próxima temporada los escotes se salgan muy pronunciados. Esto lo digo porque realmente el tamaño del pecho es un tamaño más excesivo, pero en mi caso es una limitación doble. Primero, el pincho de al menos 3 bocados y por otro lado, el pan como el elemento casi principal del pincho, que se está olvidando. Empiezo a ver que los pinchos se están convirtiendo en los platos de menú de gustación. Yo en casa cita doy el orden de 1.000 a 1.500 pinchos diarios. Intento tener en cuenta muchas más cosas que la estética del pincho. El pan siempre cruja, añadiendo grasa o colocando grasa entre el elemento húmedo y el elemento crujiente, que siempre brille, pues con la utilización de aceites, salinas, etcétera. Eso es muy importante porque jamás el comensal tiene que esperar al pincho, sino que el pincho tiene que esperar al comensal. Y en muchos de los casos no somos capaces de calcular bien el tiempo. Realmente yo lo que traigo no es un pincho, hay que estar sincerizar. Lo que traigo es una historia y un homenaje. Ahora mismo estamos en un punto en el que la anchoa lo único que genera son incógnitas. Bueno, decir, yo soy, tengo la suerte de haber nacido en Santoña, entonces es algo que conozco relativamente bien, casi casi por obligación, cosa que agradezco. Decir que seguirá habiendo anchoas buenas, porque lo importante de la anchoa no es siempre la materia prima. Yo estoy seguro de que si soltamos a Álvaro Palacio y a Peter Sisse en la selva del Amazonas, en 5 años tienen un 97 puntos parque y en 6 no les queda vino, porque van a adaptarse a las condiciones. En este caso el pincho, el asunto se enfoca en la bahía porque el pincho fundamentalmente es el queso de las barbillas, también un queso de acuero, una de las mejores cortas grasas de España, combinado con la anchoa. El acuero es un pueblito que está a pocos kilómetros de la desembocadura de la Sol y representa un poco la salida de los barcos a la mar, ¿no? La conserva, que es la anchoa, en Salazón, la acaba de elaborar ahora. Y es con los víveres y los perecederos que llevaban en los barcos. Por otro lado, tenemos el aguacate y la espuma de mar. La espuma está un poco chuchurría, pero bueno, yo soy tasquero y entonces se me va un poco. Decía que la espuma de mar y el aguacate simbolizan un poco todos aquellos elementos gastronómicos que han llegado a las costas, esos elementos exóticos como es el aguacate, gracias a las olas del mar, que curiosamente combinan estupendamente con los productos autóctonos. Además, el aguacate y la espuma de mar, parece que cuando comemos el queso con la anchoa y la trufa, con mucha potencia, nos pide algo más refrescante, pero tampoco algo excesivamente brusco. Y por último, casi por último, la llegada de los marineros a puerto. Ese tomate simboliza un poco que, en el caso de Cantabria, no solo hay mar, también hay huerta, y además de una gran calidad. El problema de Cantabria es que el volumen es limitado, pues es infinita, pero hay que ir a disfrutarlo a Cantabria.
ya por último, el chupito de lujo, que bueno, siempre la sal y el tequila, el caviar y el vodka, la sal y la anchoa siempre han, o la sal y los destilados siempre han estado muy unidos. Y creo que es estupendo para terminar el pincho. Pero realmente lo que simboliza es un poco, todos hemos tenido un cierto rechazo a los destilados cuando nos hemos iniciado. A nadie le ha resultado su primer trago de orujo agradable, ¿no? Entonces quizá esto simboliza un poco los malos tragos de las mujeres que quedan en puerto y que poquito a poco pues, se van habituando e incluso en algunos casos posiblemente le cojan el gusto. Esto es lo que quería contar, ya me dice que tengo que terminar. Bueno, esto es todo. Muchas gracias, Eliseo. Perdona que no haya dejado que se siente contigo, pero